Buenos días, grupo. Bueno, hoy nos hemos decidido venir a Vértiz para ver un poco cómo iban los trabajos de limpieza después del incendio, la caída de árboles, los ramajes y todo. Este es el primer punto que vemos después de pasar el jardín botánico, que son las populares carboneras para niños. Bueno, pues como veis, han quedado destruidas por la caída de árboles. Sí que han limpiado todos los accesos en estos 5 meses. Todos los accesos están limpios, pero todavía les queda mucho, mucho trabajo por hacer. La naturaleza es maravillosa, así que en unos pocos meses todo esto volverá a estar verde y resplandeciente. Este es el camino que vuelve del Camino del Suspiro. Aquí tenéis los caminos. Nosotros solemos hacer el del suspiro, que entre ida y vuelta, pues eso, son como unos 8 kilómetros, ¿eh? 4 para ir y 4 para volver. En fin, y ahora mismo pues está así. Pero la verdad es que se han dado una muy buena paliza limpiando los accesos. Ya tenemos Vértiz abierto. Ya se escuchan los pajaricos. Poco a poco volverá toda la normalidad. Y ya he grabado las primeras fresas silvestres de Vértiz. Así que adelante. Aunque el tiempo y el temporal nos traiga destrucción, la naturaleza es sabia y con la ayuda del hombre lo vamos recuperando. Un saludo. Pasar buen sábado y feliz día del trabajador. Os voy a seguir mostrando cómo en estos 5 meses, claro está, de semejante bosque de Vértiz han podido limpiar solamente lo gordo, lo que son liberar accesos, llevarse los troncos gordos, todo lo que se cayó con el vendaval. Mirar qué pedazo cepellones. Impresionantes. Aún queda mucho trabajo. Queda el ramaje suelto. Pero ya veis, la naturaleza se regenera. Vamos a ver dónde están recogiendo todos los troncos que el vendaval tiró. ¿41 años? 41 años ese tronco. Por eso no te quiero contar. O sea que este de aquí abajo, yo creo que el triple, unos 120. Por lo menos, ¿eh? Sí, bueno, si lo pones a contar. No, no, no te pongas porque vamos, igual hasta son más. Que tiene muchos, o sea, ya solamente aquí, buah. Es difícil de contar. Industria maderera. Todo esto han recogido aquí. 140.